nombre es Yeso Alexander, tengo 17 años, nací en la ciudad de Envigado, me crié en la bella ciudad de Sabaneta y actualmente estoy viviendo en Itagüí. Actualmente soy un estudiante del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y estoy trabajando en una empresa que se llama Kiputz. Todo el amor que tengo hacia la tecnología fue gracias a mi padre, quien a muy temprana edad me inculcó el amor por las matemáticas, a un punto tal de que yo estando en grado tercero estaba aprendiendo matemáticas de octavo. Esto conllevó a que pensara de una manera muy diferente las cosas y despertara la curiosidad por todas las cuestiones tecnológicas de las TI. Y fue por esto que al final terminé ingresando al INEN. El enfoque que me dieron aquí en la institución fue gracias a la media técnica de programación. Gracias a maratones que realiza la Alianza Futuro Digital, entre otras actividades, se reforzó mucho esa parte de la curiosidad que tenía hacia este sector. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de Ingeniería de Sistemas. Gracias a esto he desarrollado diferentes proyectos denominados PPI. El primero de ellos se llamaba PSP Sentias. Era un software para una certificación a nivel internacional dentro de la industria del software. El segundo de ellos se denominaba Guardián. Lo que permitía este software era que las personas evitaran las fronteras invisibles mientras estaba el conflicto aquí en Medellín de las Bandas. Y el tercero de ellos, en el que estoy trabajando actualmente, es un proyecto ambiental que se está desarrollando para el Politécnico Jaime Isaza Cadavid para evitar el consumo excesivo de alimentos, para evitar también tantos residuos y basuras que están generando. En apoyo con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Alianza Futuro Digital Medellín, el año pasado se realizó de la mano un semillero con una empresa llamada Kiputz SAS. Esta empresa reunía a los 30 mejores estudiantes de las modalidades de desarrollo de software de todas las instituciones del departamento. De entre esos 30, se hacía un filtro de 20 personas y luego se elegían a los 5 mejores. De entre esos 5, tuve la dicha de quedar como uno de los elegidos y poder realizar una pasantía con esta empresa. Kiputz es una empresa especializada en crear soluciones de alto valor para el gobierno, muy focalizada en el sector de tránsito y transporte. Estas soluciones las creamos basados en la innovación y el conocimiento de nuestro personal. Tenemos una fábrica de software propia donde creamos nuestras propias soluciones y somos expertos en llevar esas soluciones a nivel de operación en los diferentes tránsitos del país. Gracias al apoyo de mi familia y de las distintas entidades, tales como Kiputz, el INEM, el Politécnico y el Vivero del Software, he podido desarrollar mis habilidades y cualidades como persona y como profesional. Lo que espero futuro con esta carrera es realizar algún software con impacto social para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, implementando tecnología y software para poder combatirlas.